Los saludos, amigo Cristian Ayala, triple corona mundial de aguas abiertas y entrenador vivencial. El día de hoy, nuestro entrenamiento 333 se titula Mi aliado, el miedo, parte 2. La primera parte la podrás encontrar en mi página oficial de Facebook y hoy te voy a explicar cómo es que podemos convertir el miedo en un poderoso aliado, en una fuerza de nuestra naturaleza capaz de incendiar nuestros huesos hasta el punto en el cual pasamos del temor al coraje, a la valentía en su mejor expresión. La que te causa orgullo, la que te da la satisfacción que solo se recibe después de vencerte a ti mismo. ¿Te ha pasado que por no arriesgarte a hacer algo nuevo o algo difícil que requiere mucho esfuerzo, aprendizaje y sobre todo sacrificio, pierdes oportunidades irrepetibles? Que además seguramente alguien en tu lugar sí tomó. Cuando te das cuenta de eso, normalmente acude a ti un sentimiento de arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me esforcé? Por miedo. Dejaste que un instinto diseñado para protegerte se apoderara de ti y lo convirtiera en un enemigo. Pero en realidad, el único enemigo fuiste tú mismo. El miedo está para ti como una alerta, pero la decisión de qué hacer con él fue totalmente tuya y adjudicárselo a tu aliado no es justo ni responsable. Esto lo podemos ver muy frecuentemente en el trabajo cuando alguien quiere pedir un aumento o cuando quiere renunciar porque ya no es feliz y cree que puede aspirar a algo mejor. En la escuela, cuando el cansancio, la desesperación y la mediocridad invaden a un estudiante, se generan dos miedos. Uno a reprobar y otro al esfuerzo. En ambos casos, la respuesta es sacudirte los sentimientos y acudir a los hechos. Tengo que cumplir la misión, cueste lo que cueste, y si ella me obliga a no dormir, a comer poco y a tener estrés constante, que así sea. Es siempre mejor vivir la vida al límite de tus capacidades, porque tarde o temprano eso te impulsa a romper la barrera de lo bueno y pasas a lo excelente. También en las relaciones personales o familiares es muy común que el miedo a hablar, a actuar, a expresar tus necesidades y sentimientos te ponga en letargo, en una pausa permanente de lo que sabes mereces en tu vida. No pierdes una relación, se pierde o se recupera en equipo. Nunca tengas miedo a cargar con el peso absoluto de una amistad, un noviazgo o de tu misma familia. Mejor entiende que cada quien carga lo que le corresponde y que nadie nació para ser ni mártir para resolver el mundo, ni piedra para quedarse inamovible. Nos da miedo lo que no está en nuestras manos, pero ¿sabes? Muchas cosas lo están. Entonces, atiende eso antes de que el resto se convierta en miedo. Y lo que no puedas controlar, obsérvalo, aprende y déjalo ser. Recuerda, el miedo al éxito no es más que tu genialidad atorada, tratando de salir, gritándote al oído que naciste para triunfar. Escucharla o ignorarla es una decisión personal. Y en muchos casos, esa decisión puede transformar tu vida positivamente y de manera perpetua. Nos vemos en el próximo entrenamiento 333 a través de la plataforma DXU Freeman Watch. Yo soy Cristian Ayala y recuerda, hoy entrenamos juntos. Mañana te toca a ti. Gracias.